¿Pudieron ver algo de lo que fue anoche la entrega de los premios Oscar? Este premio máximo, el premio mayor que otorga la Academia de Hollywood a las mejores películas. Miren, el comienzo fue realmente impactante, porque para quienes estábamos viendo la transmisión, una transmisión que tuvo mucho más seguidores que el año pasado, porque el año pasado no tuvo tantos, comenzó con este verdadero homenaje a Freddie Mercury, a Queen, a lo que ha sido para muchos la película del año, Rapsodia Bohemia, con un Brian May que se lo vio allí muy enchufado, guitarrista, compositor, una de las caras más visibles de lo que fue la superbanda. Y todos de pie aplaudiendo para dar inicio a la ceremonia número 91 de la entrega de los premios Oscar. Otro momento clave y dentro de la música es este, cuando Lady Gaga, junto con Brandy Cooper, haciendo referencia a lo que es la película Nace una estrella, interpretaron esta canción que se llama Shallow y que es uno de los mayores éxitos. Lo interpretaron en vivo, allí, con una Lady Gaga, con una voz impresionante y un super collar de miles y miles de dólares. Así fue el comienzo de una ceremonia que, decíamos, recibió bastantes críticas, porque por un lado decían que no fue tan glamorosa como años anteriores. Fue más corta, eso sí, porque la ceremonia pasada fue extremadamente larga. Pero hay que hablar de los premiados, hay que hablar de quienes fueron los ganadores. Qué impresionante la campaña que había hecho México por la película Roma. Habían hasta remeras en donde eran Cuarones, en homenaje a Cuarón, el director de la película Roma. No pudo ser para Roma, esta vez fue para otra película, para Green Book. Excelente película que se puede ver en Córdoba porque está en cartel. Un resumen de los ganadores. Muchos apostaban por Roma de Cuarón para alzarse con el galardón más importante de la noche, pero sería la historia de un pianista afroamericano y un ítalo-estadounidense embarcados en un viaje en el sur de los Estados Unidos que sorprendería a todos con su victoria. Sí. 3 horas y 19 minutos ha durado la ceremonia número 91 de los premios de la Academia. Un guión muy estructurado debido a la falta de anfitrión y sin muchos momentos para guardar en la memoria. Bajo la dirección de Peter Farrelly, Green Book, la ganadora a Mejor Película, es una historia real que, con tintes de comedia y un innecesario drama, muestra la segregación racial de los años 70 en un viaje íntimo de dos desconocidos. Se ha llevado también los premios a Mejor Guión y Actor de Reparto. Thank you very much. En la categoría de Mejor Director, Cuarón vuelve a ganar con su obra que, de forma sublime y quizás no para el gusto de todos, refleja el ADN latinoamericano, el amor a la importancia de la familia y la valentía en momentos de adversidad. Asimismo, esta obra en blanco y negro le permitió a Cuarón descubrir a Chalitza Aparicio, la protagonista que interpretaría a Cleo. Roma mantuvo el debate y la expectativa hasta el final de la noche, pero de 10 nominaciones solo se llevaría 3 galardones, entre ellos Mejor Película Extranjera y Mejor Cinematografía. Como mejor actriz, ganó Olivia Colman por su papel en la película La Favorita, El retrato de la reina Ana de Gran Bretaña. Como mejor actor, Rami Malek, que se convirtió sin duda en el mimado de la temporada de premios. Este talentoso actor, quien es conocido inicialmente por su papel en la serie Mr. Robot, gana su primera nominación de la Academia por su interpretación de Freddie Mercury en la película Rapsodia Bohemia.